Hola, muy buenas. Continuamos con los vídeos a través de la plataforma de YouTube en los centros de mayores. Hoy vamos a continuar con el vídeo número 3 de Tai Chi inicial, ¿de acuerdo? Bien, como siempre vamos a hacer un desbloque. Vamos a poner las manos en la cintura y vamos a iniciar la clase siempre desbloqueando las articulaciones. Movimiento amplio y relajado, sin forzar. Muy suave. Estirar bien. Movilizar todo el canal de cintura, el Tai Mai. Cambiamos al otro lado, invertimos los kilos y vamos desbloqueando. Movimiento amplio, relajado, sin forzar. Relaja. Pie izquierdo. Giramos hacia adentro. Vamos desbloqueando la articulación del tobillo. Recordad. Cambia, gira hacia afuera. Cambia de pie. Gira hacia adentro. Siente la articulación. Potencia el equilibrio. Cambia al revés.
Y relaja. Afloja un pie, sacudir. El otro pie. Rodillas, gira hacia adentro. Cambia al revés, gira hacia afuera. Relaja. Cambia de pierna. Gira hacia adentro. Cambia, gira hacia afuera. Afloja una pierna. Descarga toda la tensión que se haya podido acumular en las piernas durante el desbloqueo. ¿Vale? Recordar que hemos tenido todo el peso sobre una misma pierna. Cambia. Abre ingle.
postura. Relaja el peso hacia la tierra y desbloquea muñecas. Espirales con las manos. Vamos observando cómo trabaja la articulación. Que no haya tensión en las manos, recordar, muy relajados. Sentir cómo aumenta la presión arterial en las manos, hinchándose ligeramente. Cambia al revés. Relaja. Cambia. Bloquea hombros. Inspira. Abre atrás. Expira y relaja. Inspira. Expira. Vamos alternando un hombro y el otro tranquilamente.
todos a la vez. Balanceo adelante, enfocarnos, hombros. Inspiro. Arriba y atrás, los hombros, abrir bien el pecho. Soltar el aire lentamente y relajar atrás. Y vuelvo a balancear adelante, dejando caer los hombros. Y vamos lentamente, desbloqueando los hombros, toda la zona de la clavícula. Cada uno a su ritmo, tranquilamente, en casa. Sin forzar. Estiramos la coronilla hacia arriba y decimos que no, como un tic-tac. Decimos que sí ahora, como un tic-tac, arriba y abajo, muy suave. El mentón llevándolo hacia el pecho, estira hacia abajo y lentamente voy adelante
y arriba. Y vuelvo a postura inicial. Vamos a ir trabajando las cervicales, bloqueando, aflojando tensiones. Dibujar un 8 con la coronilla. Un 8 tumbado del agua. Cuello de tortuga. Estira el mentón. Vamos a un lado. Y lentamente vuelvo adelante. Y al otro lado. No tengáis prisa.
encajar la postura y aflojar el cuerpo, relajar, un rebote arriba y abajo, recordar, no levanten los talones, que no den impacto contra el suelo, que sean las rodillas las que hagan como un amortiguador, arriba y abajo, aflojar bien el vientre, dejar que el rebote llegue a los órganos internos, aflojar la tensión que hay guardando también. Ya os he explicado en clase la importancia de los órganos internos a nivel emocional. Vamos a ayudarlos a descargar. Vamos girando de izquierda a derecha. Aflojarlo. Poco a poco detengo el giro y mantengo el rebote. Y vamos a intensificar un poquito el rebote, aflojar los brazos también, dejar que vibren. Poco a poco voy parando el rebote. Hasta quedarme completamente quieto en el sitio. Y observo el cuerpo. Como consciencia. Iniciamos un balanceo adelante y atrás, suave. Dejar que los brazos balanceen también. Inspira, expira y relaja.
Inspira. Expira y a medida que bajan las manos, suelto el aire lentamente y voy relajando el peso del cuerpo hacia la tierra. Cambia al revés. Inspira. Expira y relaja hacia abajo también. Inspira. Expira. Relaja. Balancea a izquierda, derecha.
verla. Adelantamos el pie izquierdo. Con la mano izquierda. Círculo hacia adelante. La mano derecha queda totalmente relajada. Sentir el cuerpo en movimiento, cambio de peso. Cambia. Pie izquierdo atrás. Pie derecho adelante. Y gira adelante. La mano derecha. Como si giraseis una esfera delante vuestra. Con las manos.
arrastrar el peso hacia la tierra. Y observar el movimiento. Que no haya tensión. Observar las rodillas, tener cuidado. No estoy yo viendo para poderos corregir. Siempre observar que no sintáis molestia ni dolor. Cuando volvamos a vernos en clase, podremos corregir pequeños vicios que hayáis cogido durante las clases online. Vamos alternando bien y gira la espera. Siente el peso atrás, cambia de pie, adelántalo
y gira la esfera. Suave. Relajar la mente en observar el movimiento. No tengáis prisa. Pierna, izquierda, derecha, razón.
bajar las piernas un poquito, sacudir. Ha sido todo por hoy. Bien, la semana que viene continuaremos con el siguiente vídeo de Tai Chi inicial. Espero que os haya sido entretenida la clase y dentro de poco espero que nos podamos volver a ver en clase. Fuerte abrazo para todos.